en Shark Tank México. Mismo día me entero que mi novio me pone el cuerno, exnovio ya. Entonces... Oye, está increíble tu historia, pero ¿qué es lo que estás buscando? No le cortes la inspiración. Sí, déjala, ahí va, ahí va. Estamos entrando a llorar aquí. Estamos entrando a lo bueno. Dedíquense a otra cosa. Shark Tank México. Ándale, comadre. Hola, mi nombre es Itzel Suárez y vengo a representar el grupo Murlota. Les voy a presentar a mis niñas. El futuro del huevo en México lo tenemos aquí. Ya existe en Europa, ya existe en Estados Unidos, ya existe en otros países, pero siendo el consumidor per cápita número uno del mundo, no tenemos esto. Ábranlo, por favor. ¿Huevos de colores? Son gallinas de otro tipo de raza. La raza pinta el color de la gallina, así como lo pinta blanco, lo pinta rojo. Hay razas que lo pintan verde. ¿Y cuál es la diferencia de que sean de colores, perdón? Que contiene un mayor porcentaje de aminoácidos esenciales, al menos el verde y el azul. Nosotros, como Grupo Murlota, estamos pidiendo 3,600,000 para el desarrollo de un centro de investigación y desarrollo de nuevos negocios en el sector avícola. ¿A cambio de qué? Del 25% de Murlota. ¿Dónde están ustedes físicamente? Aquí en la Ciudad de México y estamos presentes en 14 estados de la República con estas mini granjas. Y cuéntanos, Itzel, ¿cuánto vendiste el año pasado? 5 millones. ¿Y el 16? 8. ¿Por qué? Porque nosotros le vendemos mucho a gobierno. Entonces, el año pasado fue muy subgéneris y por eso tuvimos un porcentaje menos. Los 5 millones fueron... Es venta de huevo. Ventas de huevo y ventas de granjas grandes. Las ventas tuyas de granjas, les vendes la granja y es un ingreso a tu claro, familia. Claro, claro. Luego, ¿los huevos de esa granja los vende esa persona o te los viene no, a vender? No, nos los vende a nosotros. Tú eres ahí ya te conviertes en comercializadora. Exactamente. La agarras el huevo sí. Y lo compras a cómo y a cómo lo vendes tú. Nosotros lo compramos a 2 pesos y lo vendemos a 2.50. ¿Cuál es la diferencia de un kilo de huevo normal a un kilo de huevo verde? O... Un ejemplo muy claro. El huevo normal convencional de jaula cuesta 1 peso. El huevo libre de jaula 2 pesos y el orgánico producirlo 3 pesos. ¿Y a cómo compro yo el orgánico en el supermercado? Ya lo compra en 6 pesos usted. ¿El supermercado con qué porcentaje se queda? 40%. ¿A cuánto les vendes la granja? Es muy sugerente, pero más o menos la inversión es de entre 500,000 y 600,000 pesos. ¿Les vendes la granja? Les vendo la granja. ¿Y cuánto te cuesta a ti la granja? Ahí le gano el 50%. ¿Te hago una oferta? Sí. ¿Te presto 1,800,000? Y te pago el otro 1,800,000 por ese porcentaje. Si fuera el 40, mejor. ¿Verdad? Sí. ¿Me tienes loco? No, por eso. Si Charlie me invita, sí, yo voy a... Yo también, si me invitas, Charlie, yo le entro contigo. Un proyecto social como este, vamos a ver, le vamos los 5. Yo creo que todos pueden aportar. ¿Por qué no le entramos todos? Sí. Ponemos un crédito, pero a lo mejor hacerlo un poco más grande para meter más granja. En vez de 3,500,000, vamos a irnos a 5 millones. Exacto. Pero nos vas a dar el 50 menos una acción. Tú vas a ser la dueña. 2,5 de crédito y 2,5 de capital. Para tener 10, 10, 10, 10 y 10, ya. Entrar todos. 1,000,000 cada uno. Sí, 1,000,000 cada uno. 500,000 de crédito cada uno, 2,5. 500,000. Muy buena idea. Con eso podemos hacer que 6 granjas o 7. Entonces estamos... Con 500 de crédito, 500 de capital. 500 de capital y nos vas a hacer 7 granjas o 6. Muy bien. Sí, si hay en dónde hacerlas y sí, todo. Sí, sí, tenemos todo para hacerlo. Para que sea óptimo. Muy bien. ¿Verdad? Uy, qué rico siento no haberte dejado ir. Ya. Okay. Felicidades. ¿Te vas a dejar coachear? Sí, por reina. Supuesto. Yo soy muy fuerte. Por supuesto. ¿Te quiere? Socia. Genera chambas. Genera sí. Chambas. Yo también soy sureña. Eres una fiera. Fiera. Más de 100 trabajos. En la primera, oye, y luego vamos a hacer más fábricas, ya verás. Oye, esto es... Espérame. Tenistas más mexicanas como tú. Sí, oye, vamos a formar más. Sí. Muchas gracias. Tiburones. Y con un proyecto de a huevo. De a huevo. Para esta emprendedora, no hay cliente malo, sea o no humano. Mi nombre
nombre es Galia Plasencia y soy directora general de Corporativo Mañaldi. Pues les presento mis bebés. Y bueno, nuestro principal proyecto es la Green, que es el producto con el cual arrancamos hace 2 años y medio. Hice un estudio de mercados para ver cómo está el segmento equino en cuanto a productos para el cuidado de la piel y vi un potencial tremendo. Entonces, por hobby, saqué el repelente La Cream y decidí desarrollar toda la línea de productos, en el cual pues La Cream de caballos es un acondicionador de aroma lima-limón, el repelente y 3 shampoos. Una clienta me empieza a consumir. Su hijo tenía caballos, normalmente para uso de caballos pues compran bidones de 25 o 5 litros y me empezó a consumir mucho en presentación de 1 litro. Pero mucho, mucho, una clienta de Zamora, Michoacán, y dije, o sea, pues ¿a quién se lo está vendiendo? Y evidentemente se lo estaba vendiendo de consumo humano, ¿no? Entonces me empiezan a hablar ¿cómo? De Zamora. El champú de caballo para el humano. Qué buena historia. Es el boom de la empresa. ¿Qué necesitas de nosotros? Si evalúo mi empresa respecto a las ventas que tuvimos en 2016, la valoran aproximadamente 8 millones de pesos y me gustaría ceder aproximadamente el 15% por 1.200.000 pesos. ¿Cuánto fue de ventas? Ventas vendimos casi los 2 millones. ¿Y 50% de margen? Pues un poco más. Menos los gastos. Bueno, los gastos, tuvimos una utilidad de 990 mil pesos. ¿Después de gastos? Sí. ¿Sueldo tuyo y todo? Acabamos de cambiar de despacho de contadores y hasta ahorita ya me pusieron mi sueldo. Ay. ¿Estás enfocada en los caballos o estás enfocada en el multinivel? ¿Hacia dónde te quieres especializar? Creo que he ido creciendo yo junto con la empresa. La empresa originalmente es para caballos. Hoy en día lo que más vendo es el champú para mujeres y hombres. O sea, lo que más vendo es el champú. En 2017, del 1.200.000, ¿cuánto es de champú de personas y cuánto es de champú de caballos? El 80% ya es para personas. ¿Por qué crees que tuvo éxito en las personas? Lleva décadas la connotación de que el champú para caballo tiene propiedades para el ser humano positivas. Es un champú de limpieza profunda, entonces promueve el crecimiento. Entonces sí te empieza a crecer mucho más rápido el pelo. Yo te voy a hacer una oferta con una condición. La oferta es, no hay manera que te pueda yo evaluar la empresa como la tienes y no hay manera que yo te pueda hacer la inversión que quieres si no es por el 50% de tu empresa menos menos una acción para que tú te quedes con el control. Te puedo dar la opción de que te regreses después con utilidades comprándome al mismo precio que entré yo hasta quedarme con el 20% si quieres. Le estoy apostando a ti como empresaria, pero la condición es que te concentres exclusivamente en shampoos, por ejemplo, y en otra cosa, porque estás como que picando muchas cosas y el que mucho abarca, poco aprieta. Esa es mi oferta. Yo sí te apoyo a que te hagas grande y a que crezcas y a que vendas el champú en todo México. A mí me gustaría mucho más en México. Este champú, no te la acabas en México, porque los champús mexicanos no son buenos. Y los americanos están por todos lados, hay que borrarlos del mapa. Entonces, yo me la juego contigo, o el 33, para que me dejes una tercera parte y tú 2/3. ¿Qué vas a hacer? Creo que me interesa la oferta de Carlos. Pues adelante. Podemos trabajarlo. Felicidades. Gracias. Gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por todo. Relincha, relincha, porque vas a seguir vendiendo repelente de caballos un rato. Te voy a decir una cosa, olvídate lo de los caballos. La apuesta es ella. Claro, no nada más eso. Esos productos hay que ir limpiando a los americanos. Hola, tiburones, yo soy Karen. Yo soy Adam. Y estamos aquí hoy para invitarlos a tomar una parte de uno de los mercados que presenta las mayores proyecciones de crecimiento en México, el mercado de los productos para mascotas. Guafox es una marca que ayuda a ustedes a consentir a sus peludos, llevándoles directamente a la puerta de su casa 5 productos increíbles, divertidos y sobre todo útiles, específicamente de acuerdo a su perro. Lo que quiero platicarles sobre estas muestras es que al final de cuentas cada uno de ustedes va a tener una diferente, porque cada mes a mes, hacemos una temática distinta. Así es como mantenemos la magia viva del producto. La gente está constantemente compartiéndolo, posteándolo y prácticamente la marca se hace publicidad sola.
normalmente siempre tienes un juguete, un premio. Usualmente tienes también algún producto útil o algo de algún accesorio. ¿Este parece pavo? Así es. La tuya, Charlie, es una caja navideña, es la edición navideña. No, sabíamos que te gustaban las patitas de pavo, entonces elegimos esta para ti. Está increíble. Estamos pidiendo 900 mil pesos a cambio del 20% de nuestro capital. ¿Cuánto están vendiendo, digamos, en 2017? En 2017 vendimos 900 cajas por 330 mil pesos, concentrados en los últimos 4 meses. Es importante decirles que antes de estos 4 meses prácticamente dedicábamos nuestra inversión a lograr las cajas, los productos y las entregas. ¿Alguien se suscribe contigo algo y tú le mandas una vez al mes una caja para sus perros? Exactamente. Así es. ¿Y cuánto cuesta la suscripción o cómo está el tema? Entras a la página y llenas tu perfil, el perfil de tu perro más bien, y tenemos varios planes. El plan mensual, lo puedes pagar cuando quieras, cuesta 399 pesos. Después tenemos otros planes, trimestral, semestral y anual, donde pagas de contado, pero obviamente la mensualidad es o sea, cada caja vale 400 pesos, ya con todo lo que trae dentro. Exactamente. ¿Y cuánto te cuesta? Nos cuesta hoy 440 pesos, es por eso que hoy no tenemos margen alguno, porque nuestra intención es justamente con la escala lograr un margen. Tus números son tan incipientes todavía que no puedo sentir el riesgo con respecto de la inversión y por eso estoy fuera. Yo, mi sugerencia es que maduren un poquito más el negocio. Yo sí creo que pueden tener un futuro, mercado. Un buen futuro. Hay personas, como ustedes dicen, que adoran a sus mascotas, a sus todas. Perros. Creo que es una etapa muy temprana y por esas razones yo estoy fuera. Por el momento estoy fuera, pero en el futuro si vemos que jala, a lo mejor habría que platicar. Gracias. Yo la verdad, numéricamente no me da. Yo estoy fuera por eso. Yo quisiera nada más decirles que esto de tan buena calidad, ajá, que ya lograron, hay que ver si mejor lo venden en ferias o en algún adentro de los centros comerciales, sin masificarlo. Sí, que no sea pura suscripción. No, lo que pasa es que la magia de la venta recurrente a mí se me hace muy bien. Yo, mis sugerencias sigan por ese camino, pero que madure un poco más. Si quieren seguirle por ahí está bien, pero entonces que le suban al precio. No, no conviene que estén perdiendo dinero. Gana para que subsistas y te hagas fuerte. Gracias. Le venía apostando al volumen. Muchas hombre, gracias. Es una chulada. Gracias. Es una chulada. Está muy bien hecho. Shark Tank México